orden que acaba de arribar al municipio de Carepa, aeropuerto de la zona de Urabá, con quien vamos a tener una corta charla. Caterine, volvemos a repetir con otra importante medalla que lograste en este importante evento donde vibramos todos los colombianos, los urabaenses. Háblanos un poquito de ese sentimiento ahora que estamos aquí en la tierra tuya, donde que te vio crecer, que te vio salir en este proceso del deporte como atleta. De verdad que estoy muy, muy contenta, era uno de mis grandes anhelos, pues llegar acá a la zona, gracias a Dios hoy lo pude hacer. Nada, con una esperanza de ver a mi familia y disfrutar con ellos. Caterine, aparte de todos estos logros, pues te volviste la reina de Colombia, la consentida de todo el mundo. Hay una gran expectativa hoy en el municipio de Apartado, los niños. Anoche estábamos en la ciudadela, los viejitos, ya llegó Caterine, y ancianitos que caminaban por allí. Hay una expectativa muy grande. Mirando ese paréntesis, lo que fue Caterine en su niñez, cuando empezó estos pininos del deporte, cuando me decía la abuela que a veces al escondido, pero que finalmente te dieron el permiso, y a lo que es ahora tú como profesional de este deporte. De verdad que sí, yo empecé, nací en el municipio Apartado, ahora soy una gran representación de todo el Urabá y pues muy contenta y espero tener la posibilidad de disfrutar con todos los niños, la gente que quiera estar a mi lado y muy contenta, verdad, porque de verdad que acá en la zona es realmente yo creo que donde siente el calor de mis triunfos y todo, aunque todo Colombia me quiere y me ama, pero pues soy de aquí, nací aquí y esas son mis entrañas y estoy muy contenta de estar acá. Caterine, se ha despertado un gran furor en este deporte tuyo, precisamente por esa antesala y lo que ha sido tú hoy el reflejo para los jóvenes, para los niños de todo Colombia, Urabá particularmente. Por ahí vimos a tus sobrinos practicando, hermosos, les hicimos una nota mientras estabas en la competencia, maravilloso, le hicimos un seguimiento muy importante, un sobrino y una sobrina, ¿no?, que están participando en lo mismo. Hoy, ¿qué le podemos decir a los jóvenes, a los niños referente a este deporte? No esperar de pronto estos logros, sino como la consecutividad y sobre todo el apoyo institucional. ¿Por qué no esperar estos logros? De verdad que hay que soñar, los niños tienen que empezar a trabajar y qué bonito que ahora vean un ejemplo en mí y que les guste pues mi modalidad, que es el salto triple. Y contenta, espero, me agrada mucho ver cada pista llena, ahora ha incrementado mucho los niños en las pistas de atletismo y eso a mí me llena de mucha satisfacción. Caterine, ¿qué te sientes tú cuando estás en la competencia, saber que estás al lado de otras grandes competidoras, al lado tuyo, rusa, soviética, no sé, da temor? O sea, yo sé que tú eres una persona que cuando llegas con el corazón abierto, soy capaz. ¿Qué se siente estar allí en medio de estas personas? Y que ese es un proceso mundial, que tú eres en este momento a nivel mundial la reina, y saber que has logrado superar a unas grandes atletas también. En cada competencia se presenta una cantidad de temores, ¿no?, y mucha ansiedad, pero con mi preparación, gracias a Dios, ha sido excelente. Con eso se ha logrado minimizar algunas dudas y gracias a Dios por eso logro hacer unos buenos desempeños cada vez en mis competencias. Ayer Colombia tenía representación en diferentes modalidades, atletismo, pero siempre veíamos que estaba por un nivel muy debajito. Nosotros veíamos muchas veces esas competencias por curiosidad, pero sabíamos que no llegamos. Hoy es al contrario. Cuando hay una competencia, estás tú, sabemos que vas a ser la ganadora. ¿Cómo miras eso, lo que era ayer el deporte en ese sentido y hoy en tu representación, que ya todos y tú vas con la idea de que vamos a ganar, que vas a ganar esa medalla? O sea, ese nivel tan alto que hemos logrado y de hecho en otras modalidades que también están superando. El presente del deporte colombiano es excelente, hemos visto que hemos triunfado en diferentes escenarios a nivel internacional y esperamos seguir haciéndolo, o sea, esto es un presente, espero que sigan cosechando lo que es el futuro, lo que son los niños y pues de parte mía seguiré luchando para seguir trayendo alegrías y grandes triunfos a Colombia. Caterine, para terminar yo escuché ayer cuando explicabas que viene un descanso. ¿Qué viene ahora para Caterine en estos meses que venideros, el próximo año? Ahora próximamente vamos a estar en los Juegos Bolivarianos y después todo el entrenamiento va a ser con mira a Juegos Olímpicos. Finalmente entonces, ¿qué esperas hoy en Apartado aquí? Sin adelantarte nada, ¿qué te visionas? Y en el transcurso de la tarde, con tu familia, ¿qué hay? Espera, el sancochito famoso que te mencionan tanto, ¿qué hay hoy para ti? Nada, espero disfrutar con todo el pueblo apartadoseño, con todo el Urabá, con todas las personas que quieran estar conmigo y después pues disfrutar con mi familia, pues si se puede. Claro. Educativa y cultural Fuerza del Sol.
apartado de salud en esta tarde. Campeona mundial, ahí está Líbano que nos dio tanta alegría en el pasado mundial de atletismo. Arriba a esta hora a su tierra natal, apartado. Vamos todos a la Ciudadela Educativa y Cultural Puerta del Sol a recibir a Caterina Ibargüe, nuestra campeona. Vamos a darle un merecido recibimiento. Gracias, Caterina, nos llena de orgullo. Estamos acompañándote en este momento tan importante en tu tierra, en tu municipio, en tu región. Decirle que la queremos mucho, que todos nuestros niños y jóvenes
la siguen siempre de cerca para mirar sus logros, para ver cómo es el ejemplo y el modelo para muchos de nuestros niños deportistas, muchos de nuestros niños que quieren salir adelante a través del deporte, muchos de nuestros jóvenes que ven el deporte una opción de vida. Altiva y vencida en la pega y la tequilla.
Agradecimiento a Pilas. Pues se